HIGC Centro 96.3. Póngala. Pásela, pásela. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Owen, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. 65 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Así es, hoy es día de ANEP aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Jueves de cada semana, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se hace presente con la finalidad de que ustedes y nosotros nos enteremos acerca del quehacer de esta importante organización como es la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, que tiene 65 años de estar al lado de la clase trabajadora de este país. ANEP tiene 65 años de experiencia de trabajo con diferentes cuadros. Ahí hay economistas, hay sociólogos, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay diferentes personas que se dedican a recorrer todo el país, a recoger información para luego plasmarlo en documentos que se vienen trabajando por grupos de trabajo. Es importante, aquí no hay ocurrencias, no hay cosas que estén saliendo así de la noche a la mañana, no, las cosas se hacen con esfuerzo, con tenacidad y con equipos de trabajo calificados. Antes de iniciar, les recuerdo a ustedes que ustedes pueden participar con sus reportes de sintonía y además del reporte de sintonía con sus opiniones también, comentarios o sugerencias a través de la línea de WhatsApp 83414142. Así de sencillo, si no lo tiene, agréguelo, el WhatsApp nuestro 83414142. Nos escucha a través de Radio Centro 96.3 de costa a costa y de frontera a frontera, pero si tiene que alejarse de su aparato de radio, puede escucharnos en la red social de Facebook para que nos escuche en su computadora o en su tablet o desde su teléfono celular. Solamente tienen que ingresar a la siguiente dirección, facebook.com/ Programa Radial Horizontes, facebook.com/ Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que durante el día vaya recibiendo audios, videos, noticias que nuestro compañero Luisito va subiendo a través de la página para que se mantenga informada. Y luego solamente dele clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros para que nos escuche de inmediato. Bueno, amigos, hoy hemos invitado al licenciado Jonathan Flores. Ustedes quizás lo han escuchado en otras ocasiones acá. Él es criminólogo de profesión, directivo nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, y viene don Jonathan a compartir una denuncia muy fuerte. Oigan ustedes el título de hoy, pongamos mucha atención: anomalías en contratación, negligencia o debilitamiento adrede de Limas. Oigan ustedes qué serio, qué grave esta situación. Hay una situación que se ha venido presentando en la cual la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, y sus equipos de trabajo han venido analizando. Una situación que se ha venido presentando en el IMAS
esa institución que fue creada con la finalidad de ayudarle a los que menos tienen, de llegarle a todas las personas que requieren el auxilio en algún momento del Estado costarricense para que salgan adelante. Sin embargo, la ANEP, luego de hacer un serio análisis de las situaciones que se presentan ahí, ha recurrido a la Contraloría General de la República a presentar una denuncia para que se revise, se analice lo trabajado con una contratación de más de 1,000 millones de colones. Imagínense ustedes cuánta ayuda se puede dar desde Limas con una suma de aproximadamente 1,000 millones de colones, que es la situación que se está denunciando en la mañana de hoy. Desde ya les digo, prestemos mucha atención. Una entidad como el IMAS está, repito, creada, fue diseñada y trabaja supuestamente todos los días para llevarle auxilio a las personas que más lo necesitan. Sin embargo, quitémonos los colores políticos. Hay personas que no tienen esa sensibilidad social y nunca deberían estar en instituciones como el IMAS. Hay personas que sencillamente llegan a trabajar a esas instituciones sin tener claro la ayuda y el auxilio que se le debe dar a las personas que menos tienen. Es así como se pierden los recursos del Estado, y el Estado se nutre del dinero que ustedes y nosotros y todos aportamos de una u otra manera. Así es que una cantidad de aproximadamente a 1,000 millones en una negociación que fue un fracaso definitivamente, que ha dejado muchas estelas de dudas, es lo que está pidiendo la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, a la Contraloría General de la República, en una denuncia seria presentada el día 19, es decir, hace pocos días, 19 de junio, fue presentada la denuncia ante la Contraloría General de la República para que se investigue. Este lunes fue presentado. Bienvenido, licenciado Jonathan Flores, a Horizontes. Es un gusto compartir con usted. ¿Cuál es la situación con esta contratación, con este asunto que llama la atención, que obliga a la ANEP como sindicato responsable a llegar hasta la Contraloría General de la República a presentar la denuncia? Le escuchamos atención y con mucho respeto. Adelante. Muchas gracias, don Edgar. Muy buenos días. Muy buenos días a usted, a todo su equipo de producción y a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos el día de hoy. Sí, don Edgar, vamos a ver, la situación podemos verla en dos vertientes. Primero, este asunto de verdad de la contratación, y luego el trasfondo político que hay detrás, valga la redundancia, de todo este tema y cómo se ha venido debilitando progresivamente una institución tan importante para la sociedad costarricense como es el IMAS. La semana pasada, le cuento algún paréntesis muy rápido, la semana pasada enviamos dos denuncias a la Contraloría General de la República. La primera fue un tema de unos equipos del Servicio de Vigilancia Aérea, esperemos, ¿verdad?, se investigue y se haga lo pertinente. Y la segunda, que nos parece más grave por el monto tan elevado, ¿verdad?, de aproximadamente 1,000 millones de colones, o esa es la información que tenemos, es este tema de Limas. Se lo comento, de manera anónima, tanto funcionarios dentro y funcionarias dentro de Limas, como personas de la empresa esta del Grupo Prides, que fue la que ganó la contratación, ambos buscaron a ANEP para hacer la denuncia de manera anónima, y vea usted que los testimonios de ambas partes concordaron. Nos dicen así, vamos a ver, el IMAS lanza una licitación para contratar una plataforma en la cual las personas interesadas en recibir algún tipo de ayuda social puedan ser atendidas, se recopile la información, se elaboren unas fichas, así es como le llaman a ellos, ¿verdad?, donde está la información de estas personas, para que luego sea analizada por los profesionales y las profesionales de Limas e indiquen, si las personas son aptas o no para la ayuda social. ¿Qué es lo que ocurrió, don Edgar? Pasan dos cosas. Uno, que la empresa no tenía la plataforma tecnológica ni el recurso humano suficiente para dar abasto con la cantidad, con la demanda de llamadas y de personas que están interesadas en recibir una ayuda social. Claro, con los niveles de desempleo, con los niveles de informalidad, con el alto costo de la vida, los salarios congelados y un largo etcétera que vivimos en la sociedad costarricense, son cada vez más las personas que están desesperadas buscando ayuda para poder salir adelante con sus necesidades básicas y las de sus familias. Perdón. Ok, ¿qué fue lo que ocurrió? De acuerdo a la información que recibimos,
que entonces la empresa, como no daba abasto, empezó a cortar las llamadas y cortaba las llamadas. Luego, como se dieron cuenta, pues que bueno, que de parte del ICE se podía hacer el informe en el que las llamadas se cortaban y quedaban como perdidas, no atendidas, entonces buscaron otra estrategia para engañar a la administración. ¿Cuál era? Que entonces se recibía la llamada, ya la atendemos 2 segundos, 3 segundos, un minutito, y se cortaba la llamada y no la devolvían. Se nos hizo llegar archivos con aproximadamente 20.000 nombres de personas a las que se le hizo esto, que del todo no se le atendió la llamada o que lo dejaron en espera y la escucharon, y nunca se captó esa información, nunca se recopiló. Entonces, dentro de estas 20.000 personas, es muy posible que hayan muchas familias que en serio necesitaban de la ayuda social de Limas, y por la negligencia o por la falta de ética o no sé qué adjetivo le quieran poner de esta empresa, su posibilidad se fue por un tubo, fue coartada. No pudieron acceder a esto. Ok, la otra cara de la moneda, la responsabilidad dentro de Limas. Se supone que la licitación, ¿verdad?, debían aplicar controles de supervisión y demás cada 3 meses, justamente para identificar o captar este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que esos controles no se dieron nunca. A pesar de que hubo profesionales dentro de Limas que se quejaban de la forma en la que estaban elaboradas las fichas, que según nos cuentan eran omisas o les faltaba información o estaban mal confeccionadas, y muchas veces el propio profesional para atender un caso tenía que empezar de cero a hacer la ficha. Doble función para una contratación de 1.000.000 de colones. Es escandaloso completamente. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Que cuando ya se dieron cuenta de todo lo que había sucedido, ya ha pasado como un año, por cuestiones técnicas y de normativa interna del propio IMAS, luego 6 meses, la situación socioeconómica de las personas puede cambiar, hay situaciones que se modifican, hay otras instituciones que entran al sistema y que pueden modificar o cambiar algún dato, y entonces ya no es posible verificar si la forma en la que se recopiló la información o si la información recopilada inicialmente se hizo de manera correcta o si concuerda con la realidad. Entonces, don Edgar, tenemos una licitación de esa exorbitante cantidad de dinero del Estado costarricense, que era para un programa de bien social, en la que se estafó al Estado costarricense, lamentablemente, lo engañaron, y a estas alturas no hay ningún responsable. La empresa sigue dando el servicio, y en el IMAS están todos callados, no están haciendo nada, no se está buscando un responsable, no tenemos información, al menos, me corrijo, no tenemos información en la que se haya abierto algún tipo de investigación para sentar responsabilidades y subsanar lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, por eso nosotros, desde ANEP, bajo los compromisos sociales que tenemos y laborales, por nuestra visión país, mejor dicho, entonces recopilamos toda esta información y la enviamos a la Contraloría General de la República para que allá, esperemos, ¿verdad?, que se hagan las pesquisas necesarias para descubrir la verdad real de los hechos y que se sientan las responsabilidades, porque no es posible que se juegue no solo con el dinero de las y los costarricenses, sino con cientos de familias que de verdad están necesitando algún tipo de ayuda, y por situaciones de este tipo, pues ven imposibilitada, ¿verdad?, esta posibilidad. Esta situación es importante que usted, amigo y amiga que está escuchando esta denuncia que viene a hacer la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, hoy acá en Horizontes, fue puesta, repito, en conocimiento de la Contraloría General de la República en una denuncia formal que presentó para que se investigue, una solicitud de investigación que hace la ANEP para que se investigue esta contratación por este monto de casi 1.000.000.000 de colones en el IMAS de un software, un sistema que al final no ha funcionado. La pregunta que uno se hace son varias. ¿Qué dice la presidenta ejecutiva de Limas, la licenciada Yoleni León? ¿Qué dice ella? Yoleni León es la ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidenta ejecutiva de Limas. Bueno, ¿qué dice? ¿Tendrá conocimiento de esto el señor presidente Rodrigo Chávez? Si no,
para los que graban este programa, porque es parte de su trabajo, y ahí sí, y si no, nosotros lo vamos a estar enviando. Ya se lo hemos enviado a diferentes diputados, la información. Igualmente, esperemos que la grabación de este programa le llegue al presidente de la República y a la misma ministra Yolene León Marchena. ¿Por qué se guarda silencio con esta situación? Estamos claros en que no necesariamente el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, tiene que enterarse de todo. Pero lo que es la cabeza de la institución, como es Yolene León, exdiputada del Partido Liberación Nacional, que hoy día trabaja con este gobierno, sería difícil de creer que no tenga conocimiento ella. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las explicaciones? ¿Por qué se esperan a que tenga que hacerse pública una denuncia? Y muchas veces, ojo lo que quiero decir, y no lo dice nuestro invitado, el licenciado Jonathan Flores, lo digo yo, por la experiencia de más de 17 años de estar en este programa, muchas veces se acusa y se señala a los sindicatos de que, es que los sindicatos no hacen denuncias. No, sí se hacen muchas denuncias. Se hacen muchas denuncias, como quedó probado la semana pasada, y a ustedes les enviamos los documentos, como desde el 2012, estamos en el 2023, se había insistido ante la fiscal para que se investigara a una gran cantidad de gerentes de la Caja Costarricense de Seguro Social, que sus actuaciones no eran las mejores, y ahora llegó el señor presidente junto con la con doña Marta de la Caja a reafirmar que lo que había hecho el ANEP en el 2012 era correcto, y se sumaron a la petición de que de una vez por todas se investigue eso. Ok, desde el 2012. Ahora, en el 2023, el 19 de junio, se presenta ante la Contraloría General de la República la solicitud para que se investigue esta contratación. Pero, repito, aquí quedan las puertas abiertas para que la ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Yolene León, venga aquí a Horizontes y le hable a los costarricenses qué está pasando con esta situación. Que no nos salgan ahora con las... Bueno, es que no podemos referirnos porque como hay una investigación en proceso, no nos podemos referir. Bajo esa cobija muchas veces se guarda silencio y no se dan las explicaciones. Estamos hablando de cerca de 1,000 millones de colones. Así que, señor presidente Rodrigo Chávez, señora Yolene León, señores diputados, Contraloría General de la República, todos los entes que empiecen a trabajar y a pedir explicaciones, ¿qué sucedió en esta situación donde la ANEP, en una nota muy clara, muy bien elaborada, el día 19 de junio, le solicita a la Contraloría General de la República que se investigue esta contratación realizada por el IMAS de cerca de 1,000 millones que no ha dado los rendimientos y los frutos? Y esto va, vamos a utilizar la expresión, en el buen sentido de la expresión, de lo que dice el señor presidente siempre, va dirigido esto, no va para las señoras con corona, como diría el presidente, sino que esto va dirigido a las señoras y familias de rurales que hay en todo el país, es decir, a las personas más necesitadas, a las personas que realmente se convierte en una burla, que tienen que estar con un teléfono, llame, y nunca se les va a contestar. Lamentable, triste, se convierte esto en una burla, sí. Para las personas que quieran tener copia de esta denuncia ante la Contraloría, de esta solicitud de investigación, desde ya les ofrecemos, como siempre lo hacemos aquí en Horizontes, cuando hay información importante para compartir con ustedes, pueden enviarnos la palabra documento al WhatsApp 83414142. Repito, para que esto se haga masivo, las personas que quieran tener copia de esta solicitud de investigación que envía la ANEP a la Contraloría General de la República por esta situación con una contratación de cerca de 1,000 millones de colones que no está dando los resultados esperados, envíenos la palabra documento al WhatsApp 83414142 y con mucho gusto, con muchísimo gusto, se los vamos a estar enviando a ustedes, porque esta situación no debe seguir. Menos burlarse de los que menos tienen, hay que hacerlo evidente, y en esto así, sinceramente, yo creo que todos debemos de agradecerle, como costarricenses debemos de agradecerle a la ANEP que se haga presente una vez más y que diga, bueno, el documento, aquí está la información, a ustedes les compete la investigación, y que llamen a cuentas tanto a los jerarcas de Limas como a los representantes de esta empresa. Don Jonathan, continúe. Ahora, ya que mencioné yo
a la señora Yolene León, que es la encargada, la ministra y presidenta ejecutiva de Limas. ¿Han ustedes conversado con ella o a lo interno de la institución se realizó algún tipo de gestión para informarlos, para enterarlos, o procedieron ustedes de una vez a presentar la información mejor a la Contraloría? Nosotros como ANEP decidimos ir directo a la Contraloría. ¿Por qué? Porque un correo electrónico donde se llegó esta denuncia de manera anónima con los archivos de Excel, el listado de las personas a las que en apariencia se les cortó la llamada, que fue enviado a todos los jerarcas a nivel interno de Limas. Entonces sería imposible, ¿verdad?, que doña Yoleni no sepa. Eso fue hace como 2 semanas, don Edgar. Por eso le digo que al día de hoy no tenemos conocimiento de que se haya establecido ningún tipo de investigación, no hay ningún comunicado para el público en general, hay silencio absoluto. Hay un hermetismo enorme. Esperemos que con esto pues ya nos vengan a decir que sí, que hay una investigación, que se estaba guardando la prudencia del caso y todas esas habladas políticas que ya las conocemos de sobras cuando hay este tipo de situaciones. Con doña Yoleni, sí, pues lamentablemente debo ser sincero, debo ser directo. El sentimiento de las personas, ¿verdad?, que hemos atendido a la población de trabajadora de Limas, el sentimiento de ellos es que la señora parece no interesarse realmente en la institución y que más bien sus proyectos políticos van en contra de Limas y que parece buscar cómo se debilita. ¿En qué me baso en esto? En el férreo apoyo que tiene a un proyecto de ley en el que se crea una institución de bien social, ¿verdad? Si dice el título, la verdad es que es otra cosa, en la que se fusionan varias entidades. El proyecto IRIS le llaman. ¿Qué es lo que pasa con este proyecto? Tenemos los criterios técnicos de personas con mucha experiencia, de profesionales dentro de Limas y de parte nuestra también de algunos juristas que se leyeron la propuesta de ley y que le han enviado a la Asamblea Legislativa documentos de 30, 40 páginas diciéndole: vea, atención, si ustedes aprueban este proyecto de ley, se va a dejar de atender población, de verdad, las personas que viven en la calle, se va a dejar de atender algunos rangos de pobreza extrema, se fusiona, por así decirlo, en la especialidad en el CONAPAN. Entonces, vamos a ver, se limita la población, el universo de personas que podrían ser aptas para una ayuda social, y se limita, por ejemplo, a personas adultas mayores en condición de pobreza. Se deja desprotegido incluso de alguna manera a personas con algún tipo de discapacidad. Es decir, hay una serie de aberraciones que uno lo asustan y dice: ¿cómo es posible que un país en el que nos jactamos, ¿verdad?, de ser defensores de derechos humanos y que ayuda al bien social y todo esto, se estén buscando cómo se debilitan instituciones de bien social para los que menos tienen, no para hacerse con corona, como muy bien lo dijo usted, sino para las personas que realmente están necesitando, porque la situación económica del país, especialmente luego de la pandemia y en medio de salarios congelados, y en medio de la informalidad y el desempleo y la falta de activación económica y todos los aspectos socioeconómicos que estamos viviendo, raya, sufriendo en este momento en Costa Rica, y lo que se busca es debilitar los programas de bien social. O sea, nos parece increíble, nos parece políticamente aporofóbico. No puede ser posible. Ahora, otra cosa que también nos enciende las alertas. En otro momento, acá mismo en su programa, hablamos de cómo hay un rompecabezas que cuando usted lo arma, se asusta y dice: mira, todo esto le sirve nada más al AMPA o al crimen organizado. El tema de los proyectos de bien social nos parece que está siendo parte de ese rompecabezas. ¿Por qué? Porque vamos a ver, es técnicamente incorrecto y es discriminatorio decir, ¿verdad?, que la pobreza es sinónimo de criminalidad. No es eso. Lo que pasa, don Edgar, es que las personas que no tienen los recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia tienen un factor de riesgo mucho más alto de delinquir en algún momento o de ser reclutados
por estructuras de crimen organizado, que este es el caldo cultivo que andan buscando. Peligrosísimo, peligrosísimo. Y esta advertencia la hemos hecho, por ejemplo, con el debilitamiento de migración, ¿verdad? En algunas zonas fronterizas donde pasa esto, que se dejan de hacer controles por falta de personal, por falta de recursos y demás, y sucede este mismo fenómeno. Esto está pasando también con personas, ¿verdad?, que buscan ayuda en programas de bien social, y nos parece muy, muy grave que esto esté pasando en las narices, ¿verdad?, frente a todos los y los costarricenses, y no hay nadie que esté hablando de esto. A nivel de Asamblea Legislativa, ya hay algunos diputados y algunas diputadas que saben de esto, que ya hemos ido, les hemos contado, personas de la seccional nuestra de Limas les han explicado, les han dicho las cuestiones técnicas que caminan muy bien, hay grandes profesionales ahí, quito sombrero de ella, que les están diciendo, nos vienen debilitando, hay una sobrecarga de trabajo enorme. Vean, no hay quincena que no nos demos cuenta que algún funcionario de Limas renunció. De hecho, le mandamos a pedir a doña Yolene León que nos dé los datos de cuántas renuncias hay, y no nos ha respondido. Creo que tocará meter el recursito de amparo, ¿verdad?, para que recuerde los plazos de ley. Pero hay como una cuestión sistemática, como un programa, ¿verdad? No sé, no sabemos si es político, no sabemos si es negligencia, no sabemos si es una forma de desviar el dinero para otras cosas. No tengo los elementos, así lo tengo certeza. Pero lo que sí te puedo decir con absoluta propiedad es que hoy por hoy el IMAS está siendo debilitado por decisiones políticas. No, y lo que yo decía ahora, no necesariamente el presidente de la República tiene que estar enterado de todo, pero sí, definitivamente sería muy difícil de pensar que la presidenta ejecutiva, doña Yolene León, no esté enterada. Ahí sí que sería algo para sorprenderse, porque es la ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidenta ejecutiva de Limas, la señora Yolene León, que es la que tiene que explicar esta situación. Vamos a estar nosotros atentos a que nos cuenten ustedes también cuántas personas vienen renunciando, a ver la certificación que envíe el Limas ante esta solicitud que hace la ANEP a la presidenta ejecutiva de Limas, señora Yolene León. Bueno, aquí nos están diciendo que cuál es el número para pedir el documento. Voy a repetir el número para que les llegue el documento directo a su WhatsApp. 83414142. Voy a pedir nuevamente para que ustedes tomen nota. Les voy a dar el chancecito. Les voy a pedir que tomen nota. ¿Quiere usted tener copia de esta solicitud de investigación que hace la ANEP ante la Contraloría por esta contratación de cerca de 1,000,000,000 colones que se efectuó en el IMAS, que no está dando aparentemente los resultados que se requieren? Esta solicitud de investigación la presentó la ANEP este lunes 19 ante la Contraloría. ¿Quiere usted tener ese documento? Envíenos ya la palabra documento al WhatsApp 83414142. Repito, 83414142. Ese es el número para que usted solicite el documento. Gracias a don Rodolfo Fonseca, que lo está solicitando. Gracias a Edgar El Tocayo, que lo solicita. El amigo del teléfono que termina en 0013 también ya lo solicitó. Don Jonathan Navarro pide los documentos. Igualmente el 1717. OPAS, ANEP, desde Buenos Aires también pide los documentos. Vamos a ver, Joana Meléndez dice, por favor, envíeme los documentos. Qué barbaridad, esto no debería estar sucediendo, es increíble, quiero ver los documentos. Claro que sí, ya se los vamos a enviar. Igualmente aquí, Juan Carlos Arce dice, envíeme los documentos, por favor, con muchísimo gusto. Todas las personas, Oscar Quesada Dobles dice documentos, por favor. Harold Vargas también documentos, por favor. Repito, ¿quiere usted tener los documentos de esta solicitud de información, solicitud de investigación que pide la ANEP ante la Contraloría para que se analice todo lo efectuado y los resultados de esto? Que hay una cosa, hay dos palabras que se parecen mucho pero que distan mucho cuando le vemos el valor a cada uno, el valor de que tiene ese tipo de palabras. Una es inversión. Se pretendió hacer una inversión de cerca de 1,000,000,000 colones en el IMAS para hacer más eficiente el sistema de ayuda a las personas que menos tienen. Inversión. Y la otra es gasto.
cuando se convierte en un gasto, definitivamente se perdió. Y es lo que aparentemente, reitero, aparentemente ha sucedido. Así es que quedan abiertas las puertas a la gente de Limas acá también en Horizontes para que nos expliquen cuál es la situación ante esta solicitud de investigación, repito que quede muy claro, solicitud de investigación que hace la ANEP en un documento que tenemos nosotros, que se lo solicitó este día 19 de junio. La ANEP le hace la solicitud, señores y señoras, Contraloría General de la República, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, mantenemos un férreo compromiso y apoyo a los programas sociales. Es debido a ello que repudiamos las formas políticas que han venido adoptando para debilitar a instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS. Para el caso que compete la presente y la razón por la cual se eleva ante el conocimiento de la Contraloría General de la República, se refiere a la licitación ejecutada por el IMAS bajo el número LN25S0, el número 1, 3S0, 53, 4S0, el número 1, de acuerdo a lo que refleja el Sistema Integrado de Compras y COP. Se realizó la contratación por aproximadamente 1,000 millones de colones para el centro de contacto de soporte e información, es decir, para la confección de fichas de personas que aspiran a ser elegibles para una ayuda social por parte de Limas. Dicha licitación fue asignada al grupo PRIDES, esto desde hace aproximadamente el mes de marzo del 2022, y ahí continúa parte de la solicitud de información con la información que le envía también la ANEP a la Contraloría. Vamos a ir nosotros a una pausa. Mientras tanto, recuerden, seguimos recibiendo por acá. Envíe la palabra documento al WhatsApp 83414142 y con mucho gusto se los vamos a estar enviando, como lo solicita aquí un amigo desde Upala que nos dice: mándeme los documentos, dice Orozco desde Upala. Igualmente Oscar también dice documentos, Yamilet dice documentos, Frank dice envíeme los documentos, Tito Ramírez documentos por favor, Jorge Ramírez documentos por favor. Así me gusta que nos interesemos, los costarricenses tenemos que interesarnos en qué se está haciendo con el dinero nuestro, es que no es dinero de ninguna otra persona. Javier Murillo, documentos, gracias don Javier, con mucho gusto. Vamos a una pausa y retornamos acá a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Ya regresamos a ANEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Decidí nombrar a este micro con el título Con Dos Pesas, recordando la indicación bíblica de la ley mosaica que exigía tener pesas exactas y no dos, regla que buscaba la justicia, puesto que los comerciantes usualmente tenían dos medidas, una para comprar y otra para vender, adulterando una de las dos o ambas. Pues veo que los costarricenses claramente también tenemos dos, evidentes a la hora de juzgar, y lo demuestro iniciando por la pesa con que se mide deportivamente, porque sin saber de fútbol, escucho a comentaristas y a una muchedumbre que dice que el entrenador de la selección no sirve porque no tiene un equipo estable, que hoy ubica a un jugador de defensa y mañana lo tiene al medio campo de lateral, que han pasado por sus alineaciones una cantidad bárbara de jugadores y la duda es la que domina. Por lo tanto, queda reprobado. Pero en lo político, veo que en el equipo de gobierno sucede exactamente lo mismo, con una cantidad de gente que ha venido y ha ido sin mayor suceso para la vida nacional. Personas que pasan de un puesto a otro y algunos que no aparecen en la cancha, cuyo nombre ni conocemos. Pero en ese caso, sale la otra pesa y escucho de nuevo a la muchedumbre, probablemente los mismos que opinan de fútbol, diciendo que es una maravilla, que eso es lo que hay que hacer, bravo, y que se siga así. Aunque tenga el trauma del gobierno de Carazo, que finalizó con prácticamente dos superministros, en lugar de llegar a conclusiones propias, solo pregunto, ¿cuál es la posición correcta? ¿Esa cambiadera es buena o es mala? Pero ambas no pueden ser.
Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero de Lirenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y la Universidad de Costa Rica. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos, Sueños y Verdades, puede adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 71-140157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles. Tedecor Textiles. Una empresa 100% nacional. Te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Un médico a tu lado. Continuamos. ANEP, 65 años, cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Atención Costa Rica, hoy 22 de junio a las 7:56, continúa con nosotros el licenciado Jonathan Flores, criminólogo y directivo nacional de la ANEP, que viene a hacer de conocimiento público una solicitud de investigación que planteó la ANEP ante la Contraloría General de la República por una compra de cerca de 1,000 millones de colones que realizó el IMAS a una compañía para una plataforma, para un software, un sistema que al final no ha dado los resultados que se esperaban. ¿Quiere usted tener copia de este documento? Claro que sí, a nosotros nos encanta compartir estos documentos porque es así como ustedes se dan cuenta de la realidad de lo que está sucediendo. No comamos cuento, ni de un lado ni de otro lado. Recuerden que en Horizonte somos muy claros, por eso nuestro eslogan desde hace 17 años sigue siendo el mismo. En Horizontes no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar. Es de lo que se trata. Es usted, estimado amigo, querida amiga, los que tienen que tomar las decisiones. ¿Quiere tomar las decisiones correctas? Bueno, tenga el documento oficial donde la ANEP le solicita a la Contraloría General de la República que investigue esta situación. Envíe la palabra documento al WhatsApp 83414142. Repito, 83414142 y con gusto se lo vamos a estar enviando. Miguel Ángel Salas dice, por favor envíenme el documento, Mau documento con mucho gusto, Yolanda por favor documento también, el teléfono que termina en 7179 también documentos, el 0018 favor envíenme el documento, en fin, una gran cantidad de personas nos están pidiendo el documento. Quiero leerles parte de otra, para que ustedes, este otro documento también les va a llegar. Una felicitación para los empleados que se empoderan, no importa si tuvieron que hacer un correo ahí para que no los detectaran dentro de la empresa. Dice, muy buenas noches, don Jonathan. Primeramente quiero agradecerle por el contacto. Esto se lo enviaron trabajadores de la empresa que brinda ese servicio a don Jonathan para que tuvieran los elementos. Quiero agradecerle el contacto, voy rápidamente. Que si bien es cierto, de momento se mantiene anónimo de mi parte, pero puedo aportar mucha información relevante al tema. Ahora bien, quisiera explicarle el por qué los correos que le envié. Los envié simplemente porque la presión de la empresa Prides que ejerció sobre muchos de los que trabajamos en el área de call center desbordó en muchas situaciones de salud, con despidos poco justificables desde el punto de vista laboral y el abuso constante del que fuimos y que no cabe duda
de que hoy están los que están ahí lo sufren. Aquí tuvimos un puesto de líderes de call center, se nos obligó a discriminar contrataciones basadas en su género sexual con el propósito de evitar embarazos e incapacidades. Oigan ustedes, cuando nos tocó salir de la empresa, se nos amenazó con que esas acciones fueron tomadas por cada uno de nosotros y no una condición de la empresa, muy a pesar de los correos que tenemos del respaldo. Volviendo con el tema de afectación directa para esta población que beneficia el IMAS, le comento, cuando el proyecto del IMAS inició en PRIDES, el volumen de llamadas era extremadamente alto, en capacidad de recibir más de 200 llamadas simultáneas, y PRIDES no tenía la capacidad humana para atenderlo en su totalidad, ya que no se contaba con el personal mínimo requerido. No tener esa capacidad generaba que muchos usuarios que ingresaban a la línea de servicio se mantuvieran en línea sin que fueran atendidos, generándose un gran volumen de llamadas abandonadas, lo que generaba penalidades según la licitación del IMAS. Esto es correcto, así es como se maneja eso, y les digo que este servidor, Edgar Obed, trabajó en un call center como gerente general, así es que conozco muy bien cómo funciona eso. Luego dice, fue en ese momento donde diversas personas en PRIDES decidieron ejecutar un proceso que se llamó cierre de canales, y que consta, también lo conocemos, y que consta, que consistía en atender la llamada entrante que enviaba el ICE, mantenerla en línea unos segundos e inmediatamente cortarla, disminuyendo el porcentaje de abandono y consecuentemente reflejando indicadores de gestión muy positivos. El proceso, sí, se aparecían como llamadas contestadas. El proceso inicial de cierre de canales no resultó como se requería. Fue entonces cuando uno de los ingenieros de PRIDES logró desarrollar un proceso que permitía hacer el corte de llamadas en forma eficiente, no solo que no resultara tan evidente, sino que también técnicamente el ICE no tuviera una reacción oportuna para su descubrimiento. Las personas de este diseño, de este proceso, fue, aquí aparece el nombre de la persona, de apellido Aguilar, después aparece otra persona de apellido Zamora. Si bien es cierto, estos empleados de PRIDES, género de opción, esperando, vamos a ver, de PRIDES, generó la opción, esperando que todas las llamadas cortadas de PRIDES fueran tratadas posteriormente como llamadas salientes, por lo que generó un reporte que llegaba a todas las madrugadas para que nosotros tuviéramos la capacidad de procesar las listas como llamadas salientes al día siguiente. Pero en operaciones de PRIDES fuimos obligados a ignorar, por más alertas que dimos a los encargados de la sección de jefatura y el gerente de operaciones. Los reportes de llamadas abandonadas porque fueron cortadas contienen tantísima cantidad de registros que incluso algunos señores de tecnologías de información en algún momento plantearon la opción de generar un call center adicional solo para atender este desborde. Es más, los señores tales y tales y tales y tales en muchas ocasiones discutían con las gerencias por el impacto económico que tenía todas esas llamadas abandonadas por los efectos de PRIDES. Bien, esta es parte del correo que hicieron llegar a la ANEP, trabajadores de PRIDES, para informar de esta situación que llega como final a tener los elementos para que la ANEP solicite la información y que se investigue a la Contraloría. Repito, ¿quieren ustedes los documentos? Bueno, envíe la palabra documentos al WhatsApp 83414142. Don Jonathan, yo quiero que usted me permita, ya para cederle la palabra, algo que dice acá. Oigan ustedes, en la página del IMAS, es que cuando se trata de escribir el papel aguanta lo que le pongan, igual las páginas de internet. La misión del IMAS, el IMAS protege y promueve de manera inclusiva y solidaria el desarrollo de la población en situación de pobreza y pobreza extrema mediante programas y proyectos desde un abordaje multidimensional. Lindo suena la misión. Ahora escuchemos la visión. Hacia el 2022, el IMAS será la entidad que lidera y articula acciones públicas y privadas, ejecutando programas que permiten mejorar las condiciones de vida y potenciar las capacidades de las personas en situaciones de pobreza y pobreza extrema. Bueno, pareciera que con la implementación de este sistema no se logró, y eso es lo que está solicitando la ANEP
que se investigue por medio de la Contraloría General de la República, porque esta compra a través de SICOP tuvo un costo de aproximadamente 1,000 millones de colones. Y yo les voy a decir, ya para cederle la palabra a don Jonathan, durante 14 años estuve como gerente general de una empresa que brindaba este tipo de servicios. Y les puedo decir con conocimiento de causa que efectivamente así funciona. Las centrales están hechas para que cuando no hay suficientes operadores o operadoras para que cada uno vaya atendiendo las llamadas conforme van ingresando, tiene un sistema que se llama de desborde, y entonces es cuando ustedes le empiezan a salir esa cosa que dice, usted se encuentra en la posición 525, usted se encuentra en la posición 640, y ahí sigue, usted le pone el número que quiera. Esto es una situación. Otro también se le puede programar para que diga, por favor, manténgase en línea, y le ponen la cancioncita que usted conoce. Esto es una burla para la gente. Le voy a decir por qué. Porque situación de pobreza, como lo dice la página de Lima, muchas de estas personas llegan a llamar con teléfonos hasta con tarjeta. ¿Cuánto consume la espera de esas llamadas? Esto no se vale. Continúe, don Jonathan. No, muchas gracias, don Edgar, por el aporte. No conocía que funcionara de esa manera, pero bueno. Para que vea que también otra cosa, ¿verdad? Que concuerda con la versión que nos dan desde las distintas así partes. Así funciona, así es. Entonces, vamos a ver, nosotros estamos pidiendo que se investigue, no estamos diciendo que no podemos asegurar que así sea, porque no tengo tampoco todos los elementos de caso, pero reitero, todas las versiones nos concuerdan, entonces lo mínimo que merece la Contraloría es investigar por el bien del país. Ahora, don Edgar, por acá tengo un mensaje anónimo, no voy a revelar la identidad, de un compañero que trabaja en Tiendas Libres, que pertenece a Lima, y me está diciendo que ellos, directamente de una jefatura de Lima, recibieron la orden de que se trate con todo el peso de la normativa, de manera más ruda, a la gente de Lima que comete algún tipo de error, como quien dice, intente sacarlos de acá. Esto me lo acaba de poner un compañero que trabaja en Tiendas Libres. No me dijo si era afiliado o no, nada más que nada, estaba escuchando el programa, tenía mi contacto y ahí me pasó ese mensaje. Entonces, ojo, que este proyecto de debilitar la institución no es ninguna teoría conspiratoria, nada parecido. Ha habido una serie de situaciones en las que nos basamos para decir eso. ahorita usted dijo una situación que me llamó mucho la atención, de cómo nos tiene consideración de los medios que tienen las personas que están en pobreza y que buscan en Lima. Hace poco se cambió la modalidad del call center por una cuestión de inscripción en línea. Entonces, vamos a ver, personas con pobreza extrema no tienen acceso a una computadora, no tienen acceso a un teléfono inteligente, no tienen dinero para ir a un café internet a pagar el tiempo y luego la impresión, que no son baratas, por cierto, y demás. Entonces su única manera era ir directamente o apostar por el call center mediante una tarjeta, ¿verdad? Prepago, un tipo de situaciones de estas. Cuando se da a conocer la situación y el TANEP se denuncia que esto está sucediendo, nos dicen que no, que eso no es cierto. Y nosotros, salió en algunos medios de comunicación, de hecho, pusimos fotos y videos de las filas extenuantes de la gente que, como no podía acceder al sistema de internet, entonces llegaron personalmente a la entidad. Correcto, muchos de los compañeros y las compañeras de Lima recibieron amenazas, porque les decía, porque muchos le decían a la gente, mira, es que la instrucción que tenemos es que se hace de esta manera, entonces no puedo recibirte toda la información. La gente se enojaba, venía a lugares lejanos, sin comer, 3 horas bajo el sol, en la fila. Tuvimos noticias de gente, hasta compañeros, hasta que nos amenazaron de muerte. O sea, imagínate, a ese nivel. Don Jonathan, si me lo permite, y para los oyentes de Horizontes, hoy que se está anunciando esta solicitud de investigación de lo actuado en una contratación por parte de Lima, la solicitud de investigación la hace la ANEP ante la Contraloría. Dicen que entre cielo y tierra todo está inventado. Y les voy a decir una cosa. Para los que trabajan en, es que suena tan flamante, tecnologías de información, TI, departamento. Es tan fácil como para doña Yoleni que le diga a su gente ahí, y es muy fácil, el ICE se lo instala uno, en 2 días lo tiene instalado porque nosotros también lo instalamos. Instalen una línea, quieren ayudarle a la gente que menos tiene, como dice la misión y la visión. Instalen una línea 800, que es gratuita, para los que menos tienen.
Así de sencillo, mire, es que todo está inventado. Aquí no estoy diciendo qué bárbaro, más inteligente Edgar Hoover. No. Por el amor de Dios, dejémonos de vanidades. Eso está inventado. Lo que pasa es que hay que ponerse la mano en el corazón y hay que facilitarle las cosas a la gente. Dejémonos de cosas de que TI, tecnologías de información, y que es un software y todo. Si ningún software va a atender bien las llamadas si no se tiene la cantidad de operadores para que reciban la llamada, porque al fin y al cabo es un humano el que tiene que atenderlo. Entonces usted pone una cantidad de 500 líneas y no puede poner solamente 25 operadores, porque se le van a desbordar. Si pone 500 líneas, por lo menos debería de partir con unos 400 operadores para tener una 100 ahí en desborde, y poco a poco lo va midiendo, y entonces la misma central le da a uno una estadística de cuántas llamadas se están yendo por desborde, y de ahí viene la contratación. Todo está inventado. Y en este caso, como es la gente que menos tiene, para que no tengan que gastar de sus tarjetas y teléfonos prepago, etcétera, etcétera, que es pobreza, sumándole más pobreza, una persona 40 minutos todos los días llamando, pongan una línea 800 en el IMAS y se acabó el asunto. Y esto es que les va a dar un derrame de creatividad, por eso, ¿eh? Continúe, don Jonathan. Gracias, don Edgar. Mientras usted decía eso, me estaban entrando varios mensajes, ¿verdad? Funcionarios dentro de Lima, que me dicen que la línea, si es 800, se la paga Lima, pero que en el 2024 la van a quitar porque les resulta muy cara la institución. ¿De ahí? Entonces, por eso paulatinamente se ha venido implementando este tema del formulario, pero como también me lo está señalando este compañero, me dice, mira, hay mucha gente de esta que está por esa extrema que no sabe ni leer ni escribir, entonces ponen a otra persona que llena el formulario, lo llena mal, y si está mal, mira, si está mal confeccionado, entonces se rechaza a priori la solicitud. Sí, obviamente, si eso, la línea 800 tiene que pagarle el IMAS. Lo que pasa es que recordemos que es una entidad para bien social, es para el que menos tiene. O es que este gobierno vamos a estar hablando solamente de Procomer, y cuando entra platica. Hay también una responsabilidad por parte del Estado costarricense de distribuir la riqueza en los que menos tienen, y que Lima no diga que es que le sale muy caro pagar las llamadas 800. ¿Quién sería el iluminado que dijo eso? ¿Quién sería el lleno de sensibilidad social que dijo eso? Quisiéramos tener los nombres de esas personas. Es una barbaridad, eso tiene que estar entre los costos de Lima definitivamente. Es como que nos digan que van a quitar todos los carros de Lima, que van al campo a ver como trabajadores sociales y todo, porque sale muy cara la gasolina porque la paga el IMAS. Obvio que la tiene que pagar el IMAS, pero no es el IMAS como institución, es el Estado costarricense. Don Jonathan, continúe, ya le he quitado mucho tiempo, pero es que estos temas me apasionan y realmente molestan cuando se pierde la sensibilidad de ayudar a los que menos tienen. No se preocupe, don Edgar, de hecho me da chance, ¿verdad? De leer, porque me tiene bombardeado con muchos mensajes. Hay mucha gente aquí que está dando las gracias, que parece que es un tema que no se ha hecho público o no se le ha dado la trascendencia social del caso. Me dicen que aparentemente es doña Yolene León, bueno, concuerda con lo que dijimos hace un rato, quien tiene esta hipótesis de que la línea 800 es muy cara y que va a haber que quitarla. Me recuerdan por acá que el gobierno cerró las operaciones de Fideimas porque no era rentable, y me pone rentable entre comillas. Entonces, si esto está pasando con este tipo de proyectos a lo grande, a lo interno, ¿a cuántas personas se les ha dicho que no con viáticos o que no hay dinero para la gasolina, la móvil, para que vayan en persona a hacer el estudio a los trabajadores sociales? O sea, la operación interna de Lima, entonces, ¿cuánto más allá se está viendo debilitada? Entonces, reitero, Edgar, no es una hipótesis nuestra que nos estamos inventando. No, dice aquí, dormí con cáncer sin trabajo y pago de casa, además nunca me brindaron la ayuda. Otro por acá, el IMAS, yo varias veces fui a que me ayudaran con máquinas de coser y nunca me ayudaron tampoco. Otro, visité el IMAS, después, otro por acá, dice, este quería leerlo, dice, después de más de 40 intentos, y como dicen ustedes, me quedé sin tarjetas, me comí las tarjetas de mi esposo, le pedí la tarjeta a dos vecinas y nunca me pude contactar con el IMAS. Esto debería saberlo el presidente habla muy bonito, pero en el IMAS no trabajan nada bonito, se requiere una reestructuración. Después otro por acá dice,
Somos muy claros en que en el IMAS estamos para servirles. Sin embargo, no somos nosotros los trabajadores. Es la jefatura. Que el presidente se entere, porque estamos hartos de recibir tanta presión y exigirnos que guardemos silencio. Bueno, algo está pasando en el IMAS, definitivamente. Don Jonathan, 30 segundos para que se despida y creo que vamos a volver con este tema en pocos días. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre, por el espacio. Por acá me ponen rápidamente que el tema de las máquinas de coser fue justo por el cierre del Fideimas, que ahí viene quien lo cerró, nuevamente doña Yoleni León. Acá estamos en ANEP, nos ponemos a disposición de todas las personas que quieran defender sus derechos, entrarle más a temas, si tienen elementos que nos puedan ayudar a elevar la voz en este tipo de situaciones con los programas sociales, como siempre, es parte de nuestra visión país, y nada, las gracias, y acá estamos con los servicios. Gracias, amigos. Les vamos a dar el número telefónico de la ANEP por si usted quiere hablar con el licenciado Jonathan Flores para que le den más elementos de lo que está sucediendo en el IMAS. 22-57-99-24. Repito, el licenciado Jonathan Flores en ANEP les atiende. 22-57-99-24 para que le informen sobre lo que está pasando en el IMAS. Y quiera Dios que la Contraloría atienda esta solicitud de investigación para ver cómo se soluciona el problema. Nos vamos, este programa estará en unos 40 minutos en el Facebook de Programa Radial Horizontes y en nuestro canal en YouTube, Programa Horizontes. Buenos días. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Un médico a tu lado. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos super especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad.